Vamos a iniciar esta plática que tenemos preparada el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Este día estamos aquí con esta presentación. Espero que sea de su interés, ¿verdad? Estamos queriendo, ¿verdad? El objetivo de esta plática es traer, ¿verdad? Aquí a esta charla, ¿verdad? Pues este elemento, ¿verdad? Es la losa alveolar, la losa holocor. Pero más allá, bueno, quiero decir ¿cómo decirlo? Enfocarnos, pues, a una retrospectiva, un conocimiento de esta losa, ¿verdad? Metiéndonos un poquito en lo que viene siendo, pues, la modulación, ¿verdad? Quiero decir, situaciones ahí como el colganteo. En fin, vamos a tocar, ¿verdad? Durante la plática, ¿verdad? Algunos aspectos para que nosotros podamos, tener una visión, ¿verdad? Es el objetivo más amplia de este elemento estructural. Y bueno, pues vamos a intentar conocerlo, ¿verdad? Vamos a intentar que ustedes lo visualicen de una forma un poquito más práctica, ¿verdad? Que realmente esta losa alveolar sea, pues, una solución más práctica, ¿verdad? No, no, bueno, intentando dar el conocimiento de esto, ¿verdad? En estas primeras diapositivas que he preparado, ¿verdad? Coloqué aquí algunas secciones, ¿verdad? Algunas secciones típicas de lo que en el mercado encontramos como losa alveolar, como losa holocor, ¿verdad? Definitivamente hay algunas maquinarias, ¿verdad? Ya Ricardo nos comentó algunas máquinas extrusoras que son las que nos dan la forma de que si podemos fabricar estos elementos. Aquí en esta fotografía, en esta diapositiva, estoy colocando lo que viene siendo pues una maquinaria que la conocemos como Spancret, ¿verdad? Aquí observamos su sección característica. Cada uno de estos fabricantes van a tener una sección característica, ¿verdad? Incluso, bueno, aquí nos dice que esta nos maneja dos tipos de secciones, ¿verdad? Tenemos aquí en la siguiente, ¿verdad? Otro tipo de sección alveolar, ¿verdad? Esta es la Spiral, ¿verdad? Su característica es que, bueno, pues sus alveolos son circulares, son de forma circular. La tecnología que ocupan estos dos fabricantes, pues es diferente, pero en sí es pues la misma placa alveolar. Y la idea es que nosotros la entendamos, la conozcamos, independientemente de la máquina, ¿verdad? Que va a estar a nuestra disposición, digámoslo así, para poderla implementar en nuestros proyectos, ¿verdad? Que, bueno, es el objetivo de esta plática, que nosotros conozcamos, ¿verdad? Este elemento que es la losa alveolar, ¿verdad? Y que independientemente de la máquina que nos, bueno, pues que conseguimos para que nos surta, ¿verdad? Nosotros podamos, ¿verdad? Especificarla o saber si podemos utilizarla en nuestros proyectos. Bueno, pues entonces de eso se trata. Tenemos diferentes tipos de máquinas, ¿verdad? Que nos van a dar secciones diferentes. ¿Ok? Yo, pues para empezar a conocer, ¿verdad? Para empezar a conocer, para entrar en detalle, ¿verdad? Yo diría que pues se trata de una placa, ¿verdad? De una placa alveolar aligerada, ¿verdad? Su nombre lo dice, tiene ahí unos alveolos. Ya vimos que depende del fabricante la forma del alveolo. Y pues definitivamente estamos hablando de un elemento pretensado, ¿verdad? Aquí estoy mostrando, ¿verdad? Una matriz tipo. En este caso, ¿verdad? Lo que les estoy mostrando es pues una matriz a base de alambres de 5 milímetros, pero hay máquinas, ¿verdad? Hay máquinas que me permiten pensar con torón.
con torrón de media, con torrón de 3/8. Bueno, pues es un elemento pretensado, ¿verdad? Es un elemento pretensado. Y entonces, pues para poder ir entendiendo esto de la, entendiendo y conociendo lo que es la placa alveolar, pues a mí me llama la atención y no puedo dejar de, ¿verdad?, entrar en estas, cuantas diapositivas que coloqué aquí, tratando de explicar qué es el preesfuerzo, ¿verdad? Entonces, si es un elemento pretensado, en estas láminas intento explicar, ¿verdad?, qué es el preesfuerzo, ¿verdad? Quizás, en algunas otras pláticas ya hemos, aquí en el anime, hemos entrado en detalle qué es el preesfuerzo. Voy a pasar muy rápidamente estas láminas para que, para aquellos que ya hayan tenido ahí un poquito más las pláticas anteriores, las hayan atendido, ¿verdad? Y bueno, pues quiero decir, aquí tengo una definición, ¿verdad?, de lo que viene siendo el preesfuerzo, ¿verdad? El preesfuerzo significa la creación intencional, ¿verdad?, de esfuerzos permanentes en una estructura, en este caso en nuestra losa holocor, ¿verdad?, con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio. O sea que, en otras palabras, ¿verdad?, vamos a ver por qué medios vamos a ejercer fuerzas pretensoras para que el concreto pueda resistir los esfuerzos de tensión a los cuales la carga, ¿verdad?, les genera, las cargas les genera. Y cuando nosotros empezamos a hablar de preesfuerzo, ¿verdad?, el ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad?, es como cuando estamos jugando dominó, ¿verdad?, y entonces tenemos ahí nuestras fichas y nosotros ejercemos una fuerza de compresión de tal forma que pues podemos tomar estas fichas y pasarlas de un lado a otro. Bueno, pues digamos, esto es lo que primero se me viene a la cabeza cuando hablo de preesfuerzo. Es un ejemplo muy simple. El otro ejemplo, pues, es los rayos de la bicicleta, ¿verdad?, que efectivamente, ¿verdad?, tienen una fuerza pretensora que cuando viene la carga, bueno, pues hay rayos que están en tensión y otros en compresión. Pero bueno, yo quisiera irnos un poquito más a lo que son las estructuras, y lo que tengo aquí preparado, ¿verdad?, es una viga simplemente apoyada, ¿verdad?, a la cual le voy a aplicar una fuerza pretensora. Esta fuerza pretensora, ¿verdad?, lo estoy poniendo aquí con dos vectores, ¿verdad? Esta fuerza pretensora va a estar ubicada en una posición precisa, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí tengo lo que viene siendo la sección transversal, y entonces esta fuerza pretensora, ¿verdad?, va a estar por abajo del centro de gravedad. Quiero decir, voy a tener una excentricidad. Esta fuerza, debido a esta excentricidad, pues le va a generar un momento, vamos a decirlo así, en los extremos, ¿verdad?, que va a ser fuerza por distancia. Este momento que me va a ejercer, debido a que la fuerza está descentrada del centroide, ¿verdad?, lo que va a provocarme es que me va a intentar combar, ¿verdad?, me va a intentar combar mi viga de esta forma, ¿verdad?, de tal forma que pues yo puedo observar que esta fibra, que está mi fibra superior, ¿verdad?, va a experimentar esfuerzos de tensión, mientras que mi fibra inferior va a experimentar esfuerzos de compresión. Si yo, ¿verdad?, pongo o grafico, ¿verdad?, estos esfuerzos que esta fuerza pretensora, ya dije que está descentrada, le provoca internamente a mi viga, pues sería una distribución de esfuerzos, algo como lo que estoy mostrando aquí, en donde aquí está representada mi fibra superior, ¿verdad?, aquí está representada mi fibra inferior, y bueno, el efecto de la fuerza pretensora, lo que está provocando, vamos a decirlo así, en la fibra de arriba, en la fibra superior, primeramente es un esfuerzo constante, que es la fuerza por el área, y después, debido a la excentricidad, ¿verdad?, es un esfuerzo de tensión, que es el momento fuerza por excentricidad, entre su módulo de sección superior. Y bueno, en la fibra inferior, algo similar, ¿no? Pero aquí me doy cuenta que ambos son en sentido positivo. Muy bien, esto es el estado de esfuerzos que guardaría esta viga, ¿verdad?,
a la hora de que nosotros le aplicamos el preesfuerzo en un lugar excéntrico. Muy bien, si a esta viga yo ahora le coloco una fuerza puntual, ¿verdad? ¿Qué va a intentar hacer esta fuerza puntual? ¿Verdad? Pues bueno, esta fuerza va a intentar, ¿verdad?, tensar mi fibra inferior, mientras que mi fibra superior le va a intentar ejercer esfuerzos de compresión. Si este estado de esfuerzos yo lo adiciono acá, ¿verdad?, voy a tener algo como lo que estoy mostrando, ¿verdad? Es un efecto contrario. Vamos, mi fibra superior, aquí lo estoy diciendo, ¿verdad?, va a tener, debido a la carga, va a tener un esfuerzo de compresión, mientras que mi fibra inferior tiene un esfuerzo de tensión. Entonces, lo que se pretende con esta fuerza descentrada es controlar estos esfuerzos de tensión que me generan la carga, ¿verdad? Yo previamente tengo estas dos compresiones, hablando de mi fibra inferior, que van a contrarrestar este estado de esfuerzos que me provoca mi carga, ¿ok? Entonces, si yo hago una sumatoria ahí de los esfuerzos, pues es claro que puedo lograr, ¿verdad? Puedo lograr tener esfuerzos de esta forma. Quiero decir que mi fibra inferior, ¿verdad?, debido a esta fuerza de compresión, se controlen, ¿verdad?, los esfuerzos de tensión, y que yo, como resultante, tenga que mi fibra inferior, ¿verdad?, pues no presente tensiones, ¿verdad? Si yo a este elemento, ¿verdad?, si a este estado de esfuerzo resultante, ¿verdad?, le pongo lo que vienen siendo sus esfuerzos permisibles del concreto. Sabemos que el concreto a compresión tiene una capacidad muy buena. Aquí está representado con esta línea tenue que puse acá. Sin embargo, a tensión sabemos que tiene una resistencia pues prácticamente cero, nula, muy pequeña. Aquí está, ¿no? Entonces, lo que estoy generando, ¿verdad?, con la fuerza pretensora es un estado de esfuerzos tal que, ¿verdad?, voy a controlar estas tensiones que me generan la carga, pues en este caso será de servicio. Esto a grandes rasgos es como actúa el preesfuerzo, ¿verdad? Yo les digo a mis alumnos, ¿verdad?, que yo quisiera hacer un elemento preesforzado, ¿verdad?, porque pues está libre de tensiones, ¿verdad? Ese es el objetivo de la fuerza pretensora, que mi elemento esté, que no experimente tensiones. Bueno, muy bien, entonces a grandes rasgos esto es como nosotros, o como se diseñan todos los elementos preesforzados, ¿verdad? Para el caso de la hollow core, pues no es una excepción, ¿verdad? Nosotros las secciones de hollow core, ¿verdad?, tenemos que entrar a un diseño, ¿verdad?, de momento resistente. Aquí están sus gráficas, ¿verdad?, que se le deben de hacer, ¿verdad?, a los elementos como este, que es la hollow core. También hay un diseño, ¿verdad?, muy específico de lo que viene siendo cortante, ¿verdad? Siempre hay una inquietud, ¿verdad?, cuando ven esta placa y no lleva estribos, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, esta capacidad que está mostrada aquí en el cortante, ¿verdad?, es la capacidad que otorga la sección de concreto. Estas secciones tienen una capacidad de cortante, ¿verdad?, la que le suministra el concreto, ¿verdad? Por lo mismo, ya lo vamos a entender un poquito más adelante. ¿Por qué no se le pueden poner estribos a este tipo de secciones? Lo voy a explicar. De tal forma entonces que cuando se hace su análisis a cortante, bueno, pues esta línea verde que vemos aquí es tan solo la capacidad del concreto. Estamos despreciando lo que viene siendo la contribución del acero. No, primero no podemos ponérselo, ya lo vamos a entender. Y su diseño se hace tan solo con la capacidad del concreto. Evidentemente, ya lo vimos, ¿verdad?, se revisan los esfuerzos tanto en todas las etapas, en las etapas iniciales, en las etapas de servicio y en todas las etapas de transición entre que el elemento es fabricado hasta que es montado en su lugar definitivo. Se hacen todas las revisiones de esfuerzos
y de, bueno, pues de momento resistente y de cortante en todas las en todas las situaciones a las que va a estar expuesto este elemento pretensado. Bueno, muy bien, ya hablamos mucho de diseño, digo, esto daría para un curso bien específico. Voy a hablar un poco de lo que viene siendo la fabricación. ¿Por qué o cómo es la fabricación de este tipo de elementos? ¿Verdad? Ya decíamos entonces que es un elemento pretensado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ok. Quiere decir que para fabricarlo yo voy a tener una pista, ¿verdad? Una pista que normalmente esta pista tiene una longitud de entre 80 a 120 metros de longitud en el extremo de cada uno, en el extremo de las pistas. Yo voy a contar con unos elementos que les llamamos muertos, muertos de anclaje. Estos muertos de anclaje me van a permitir, ¿verdad? Bueno, pues anclar el acero de preesfuerzo, ¿verdad? Llevarlo hasta el otro extremo, ¿verdad? Recorrer esta pista, estos 120 metros de longitud, llegar al otro extremo y por medio de un gato hidráulico, ¿verdad? Aplicarle una fuerza y ya una vez que yo tengo la elongación y la fuerza de diseño que requiero, ¿verdad? Coloco ahí una cuña, ¿verdad? De tal forma que mi acero queda, ¿verdad? Acuñado en mi muerto del final, digamos, de la pista y del principio. Este acero queda pues estirado. Estamos usando las propiedades del acero de preesfuerzo tal que estamos en su rango elástico. Esto quiere decir que pues no le aplicamos deformaciones más allá del límite de fluencia, de tal forma que cuando yo, si yo liberara, ¿verdad? Estas cuñas, el acero tendería a regresar a su estado original sin deformaciones permanentes. Bueno, pues utilizamos esta propiedad del acero, ¿verdad? Lo mantenemos en esta posición, estirado, ¿verdad? Y después lo que procedemos a hacer es, instalar, esta es la máquina extrusora, ya dijimos que hay diferentes marcas, ¿verdad? Por aquí hay una de las que tenemos, ¿verdad? Dependiendo de la marca que usemos de máquina, ¿verdad? Me va a dar la sección transversal y lo que hacemos, ¿verdad? Es instalar esta máquina al principio de la pista. Y en esta tolva que ven ustedes aquí, ¿verdad? Pues vertimos lo que viene siendo el concreto. Este concreto tiene características muy especiales, ¿verdad? Es un concreto, pues sensiblemente seco, de un revenimiento también muy específico, tal que, ¿verdad? Me va a permitir por medio de, pues, alguna compactación, vibración, ¿verdad? Esta máquina tiene mucha fuerza, me va acomodando, me va extruyendo, ¿verdad? Me va extruyendo los elementos que voy a fabricar dependiendo del molde. Bueno, esta fotografía obedece a una vigueta debido a que estas máquinas, ¿verdad? Están capacitadas para hacer cualquier tipo de sección, llámese vigueta, llámese losa hollow core, ¿verdad? La cosa aquí es ilustrar, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Por medio de la extrusión, estas máquinas me van dejando, me van acomodando mi sección de concreto fresca y van avanzando los 120 metros de lo que viene siendo mi pista, ¿verdad? Me dejan mi concreto fresco. Este concreto, pues evidentemente lo tengo que curar, ¿verdad? Le tengo que dar un tratamiento. Cuando este concreto alcanza una resistencia adecuada, entonces yo vengo, ¿verdad? Y libero, ¿verdad? De los muertos de mi pista, libero el acero y el acero quiere regresar a su estado original de tal forma que por medio de la adherencia el concreto no le permite, ¿verdad? Que regrese a su estado original. Es como, ¿verdad? Entonces estamos aplicándole la fuerza de preesfuerzo a mi elemento. Bueno, también esto es en grandes rasgos. La cuestión es que entonces, ¿verdad? Este proceso de fabricación, de extrusión, ¿verdad? Me va a permitir, ¿verdad? Lograr tener secciones de este tipo, ¿verdad? Aquí ya les estoy presentando, estoy acotando las diferentes secciones que pueden ser logradas, que se pueden fabricar, ¿verdad? Con esta técnica preesforzada. Ya dijimos que podemos utilizar alambres, podemos utilizar torones,
para aplicar lo que es el preesfuerzo. Y bueno, me regreso un poco a la anterior, ¿verdad? Por el método de que se fabrica este elemento, esta losa alveolar, bueno, pues es difícil, bueno, no es difícil, es la máquina no me permite, ¿verdad? Debido a cómo funciona esta máquina, no me permite, ¿verdad? Tener estribos, a dejar estribaje. No los, digo, los diseños están, los diseños de estas secciones están, están realizados con la capacidad que me da el concreto al cortante. Vuelvo a repetir, el BR, el BS, pues, que es la resistencia del acero, bueno, pues no la tomamos en cuenta y nos vamos nada más con la capacidad de cortante del concreto. Se hace el diseño y para eso están diseñadas, ¿verdad? Tenemos secciones, ¿verdad? Como lo estoy mostrando aquí, ¿verdad? Tenemos secciones de 20 centímetros, de 15, también podemos tener secciones más arriba de 30 y más abajo de 15 centímetros. La característica de esta losa alveolar, y hay que entenderlo, como todo lo que estamos explicando, ¿verdad? Es que tienen un ancho definido, ¿verdad? Quiero decir, la máquina pues se prepara y el ancho de estas pistas está definido, ¿verdad? El ancho más popular, vamos a decirlo así, más comercial, pues es 1.20, aunque también hay marcas extrusoras, pues, que me generan anchos de 1 metro. Pero la más, digamos así, la que domina el mercado es el ancho de 1.20, ¿ok? De 1.20. Por eso aquí les muestro estas dos secciones que vienen siendo los anchos más típicos. Aquí tengo una sección transversal, ¿verdad? Ya digo en esquema, una vez que ya voy a colocar mi losa holocore, se colocan las losas una tras otra, ¿verdad? Sin espacios, ¿ok? Se van colocando las losas holocore, las placas de 1.20, sobre de ellas, ¿verdad? Es muy usual que se coloque un firme de compresión. Este firme de compresión, bueno, intentará trabajar en sección compuesta, ¿verdad? Con mis elementos de mi elemento prefabricado, losa alveolar, ¿verdad? Y hay que hacer notar, ¿verdad? Esta imagen la puse aquí para hacer notar que entre losa alveolar y losa alveolar se genera una llave de cortante. Esta llave de cortante tiene un trabajo también muy específico y entonces, bueno, pues en esta presentación quiero recalcar, ¿verdad? Recalcar el trabajo tan importante que tienen las llaves de cortante. Y para esto estoy mostrándoles esta gráfica en donde vemos, ¿verdad? Una losa alveolar, ¿verdad? Una losa alveolar compuesta por cinco piezas, a la cual a la pieza central se le está aplicando una carga, ¿verdad? Una carga central. Y con estas gráficas estamos, nos están enseñando, nos están mostrando el trabajo que tienen las llaves de cortante, ¿verdad? Evidentemente, para claros cortos, las llaves de cortante tienen un trabajo más importante. Conforme vamos abriendo el claro, bueno, pues estas llaves de cortante tendrán un porcentaje menor. Sin embargo, es bien importante, por eso pongo esta imagen, ¿verdad? Prever o estar muy al pendiente de que se haga correctamente el llenado de estas llaves de cortante, porque sí tienen un trabajo estructural. Aquí lo vemos representado en esta gráfica, en esta otra gráfica es muy parecida. Sin embargo, aquí tengo la carga aplicada en un extremo y vemos aquí en estas gráficas que observamos aquí, cómo la losa alveolar colocada en el extremo, en el número 5, pues digo, para clavos cortos no tiene mucha, mucho porcentaje de participación, pero crece, ¿verdad? Hasta, bueno, pues tener una participación, digámoslo así. Entonces, la llave cortante no hay que menospreciarla, no hay que soslayarla, hay que estar atentos a que el punteo de las llaves de cortante se realice perfectamente, ¿verdad? Bueno, muy bien, ya hablamos de que podemos contar con diferentes espesores,
diferentes espesores, todas estas placas de 1.20, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo yo ir especificando o saber si para mi proyecto una losa de alveolar es adecuada o no? ¿Verdad? Bueno, pues existen diferentes, quiero decir, gráficas, ¿verdad? Todos los fabricantes tienen por ahí, tenemos, ¿verdad? Capacidades de carga, carga contra claro. Y bueno, pues aquí les estoy mostrando una en donde, bueno, pues dependiendo del espesor de la losa, tiene el claro, ¿verdad? En metros, estas gráficas. Bueno, tienen, estas gráficas se obtuvieron con 2 pulgadas de firme de compresión sobre la losa holocor. Y bueno, pues a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y cómo nos las vas a compartir? En fin, bueno, podemos hacer eso. Sin embargo, aquí va una recomendación muy, muy, muy así rápida para saber para saber el espesor de la losa holocor que puedo utilizar en mis proyectos. Por ejemplo, una losa de, voy a decirlo así, de una losa de 6 pulgadas de espesor, ¿verdad? Vemos esta gráfica y entonces observamos que su claro en metros, pues es un poquito, quiero decir, su claro máximo anda por arriba de los 6 metros. Entonces, en términos generales, pudiéramos decir que una losa holocor de 6 pulgadas se va a comportar bien, no es su máximo, pero va a andar bien, va a estar trabajando en un claro de 6 metros, ¿verdad? Se va a sentir a gusto. Así, por ejemplo, ¿verdad? Una losa de espesor de 8 pulgadas, ¿verdad? Se va a sentir a gusto en claros de 8 metros. Aquí vemos que, bueno, pues puede llegar hasta 9, pero como digo, es para rápidamente saber, ¿verdad? Sí, ¿qué espesor de losa requiero? Si voy a tener, por ejemplo, un claro de 10 metros, pues a lo mejor el de 8 va a andar sufriendo, quiero decir, el peralte de 8 pulgadas va a andar sufriendo. Sin embargo, si me voy a un peralte de 10, pues él se va a sentir cómodo, ¿verdad? La losa holocor va a estar cómoda en un claro de 10 metros. Entonces, bueno, esto es algo muy rápido que podemos comentarles para saber qué espesor voy a utilizar en mis proyectos en función de recordar o a menos de que tengamos por ahí alguna otra tabla.